En los últimos años, Narciso Ibáñez Menta decía que España se había olvidado de él. Pero, paradoja de la vida, una vez que murió, casi se ha convertido en un personaje de culto, sobre todo en las páginas de Internet. Incluso un director argentino, Gustavo Leonel Mendoza, ha dirigido un documental que lleva por título algo así como Nadie inquietó más. ¿Por qué sería? Pues porque inquietaba mucho. Porque era el hombre de las mil caras. Qué bien. Y depende del papel que hacía, pues tenía una cara o tenía otra. Quiero verte tal cual eres. Quítate la máscara. Quítate la máscara.